Porque es de mala suerte. Ya es nuestro último día. Entonces vamos a desayunar solo con la cita de la mañana. Según nosotros ya teníamos, ya estamos tarde. ¿Qué hora es exactamente? Las 7:22. 7:22. Hace media hora tuvimos que estar aquí. Vamos a comer. No sé ni siquiera dónde nos dijeron que era lo de la comida. Pero bueno. No, que había cena. Apareciendo una nueva especie, ¿no? Sí, porque ahí está la comida. Ay, está bonito. No sé qué será, pero se ve chido. Sí. Sí, porque ahí están los señores que venían en el elevador. Entonces, sí, son. Ahora sí, happy birthday to me. Ya estamos en el. En el desayuno y la neta no sé qué. No sé. Tengo sueño. No, yo quisiera dormir. Yo solo quisiera dormir hoy. Porque siento que ayer hicimos muchas cosas. Pero. No es cierto, es la que nos paró. A mí me picó la cola. Pero es que real, era lo que tenía que hacer, ¿están de acuerdo? Era lo que tenía que hacer. Para que se levantara, porque si no se iba a levantar ni él ni nadie. Pero pues nada, eso es todo. Y era lo que les iba a decir, que. Y ya estamos desayunando, es mi cumpleaños. Y no me siento como si fuera mi cumpleaños. Siento que ya me cumple tu cumpleaños. ¿Quién te va a quitar una salchicha? Pero bueno, nada, esto es lo que estamos ya desayunando. Bye. Uli, comiendo esto, yo nada más me puse esto y Pablo se sirvió pues todo eso. Y ahorita vamos a comer más. Ay, este jugo verde se ve delicioso. Y este es el segundo plato. Pues la toronja y la naranja. Este es nuestro hotel. Nuestra habitación está por allá, o sea, 5 pisos abajo de esto. 5 hacia abajo. Estamos en el piso 15. Y porque desde aquí, desde ahí podemos ver esta tienda, la Circle K. Y pues por eso sabemos que es acá. Entonces vamos a ir a el Museo La Revolución. Y está chido porque ahorita como que hay carrera, entonces están las calles cerradas. Ay, ¿el domingo? Sí. Siento que vengo bien agitada, pero es que casi ocurre una desgracia, una tragedia. Aquí nuestra amiga Yoli se está lanzando literalmente al estrellato. Sí, ella quiere ser actriz. Es mi cumpleaños. Ay, no, qué fea voz tengo ahorita, No será la que tengo yo. Parece que me hice. Canta, Yuli, canta. Cántame, Yuli, cántame. Güey, siento que estoy hablando con las ardillitas. Creo que van a hacer zumba. Estamos aquí en el monumento, pero no está abierto y es domingo y nos faltó hacer esto. Creo que van a hacer zumba o algo así. Ay, Dios. Ay, esas están bonitas. Ay, Pablito, te pasas en mi toma. Perdón. Es cierto. O sea, sí, pero no es cierto. Venimos a la basílica básicamente a agradecer un año más de vida. Eso, chica. Oye, sí. Eso, mamá. Oye, todavía yo pensaba. Véngase para acá. Espérame, que quiero. No, Diosito no es materialista. Diosito no quiere dinero. Pero bueno, la creencia de cada quien. Mira, nada más. ¿Dónde son los artículos religiosos? Ay, me gusta ese olor a iglesia. No sé qué es, pero me gusta ese olor. Deposite aquí sus milagros. Ok. Que todo se haga con acciones, plegarias, súplicas.
y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetada con cuidado. En todo sentido. Con cuidado. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres cambien y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Si podemos comprar una pulsera de San Benito, ¿cómo? La compramos. ¿Esta? Sí, pero vamos para allá. Sí. Okay. Buen día. ¿Y dónde se prenden las velas? Ahorita, patén. ¿Ah? ¿Para allá vamos, no? No, para allá vamos, para prenderle las velas. Ay, la venta, no sé. Wow, qué tour tan rápido. Capilla del Santísimo Sacramento. Ah, pero está cerrada. Separados, pero. Sí. Una por una. ¿Te ayudo? Por favor. Estamos en la Basílica de Guadalupe y estamos prendiendo las velitas, las veladoras. Salvio Exia, protego total, protego mogul. ¿Qué viste que dije que me iba? Ah, sí. Para que ya no sufra. La de San Benito. ¿Tuto? Agotado. Ahí está, pues era con San Benito. Ah, ok. Ajá, pero la quiero roja. Esa. Esta, mira, la de 55. Ah, sí, es cierto. Voy a querer. Ah, pero no tiene a San Benito. O sea, necesito que lo tenga así. ¿En monedito? Ajá. Con San Benito, pero esa no me gusta. Ya no grabé, pero fuimos a bendecir todos nuestros objetos. Sí. Pablito, entonces ten, esta es tuya. Gracias, ¿no? Nada. Y ya. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no vinimos para acá cuando llegamos? Porque ya estaba lleno. No, ¿sí? Pasamos derecho. Oh, por Dios. Hay un poquito de gente. Mira, Juli. Juli. Ya salimos de la basílica. Hola, hay demasiada gente. Hola.
Es que famoso. Ajá, fuera de aquí, ajá, es se escucha así como que no, es que en Tepito tú entras y sí, si no te conocen, roban. Ajá, pues no, la navajean, te la roban. Es que ya, sí, es rudo el barrio, la verdad. Es, sí. Es duro. Pero ya hay más seguridad porque los mismos comerciantes ya la cuidan mucho. Porque obviamente la gente dejó de ir. Sí, papá, no hay, cada rato. Ya no hay negocio. No, todos los comerciantes pues perdían. Ya, estamos en el último lugar que tenemos que visitar. ¿Dónde está? ¿Me falta uno, no? Ah, ya lo vi. Me falta uno. Que es el Ángel de la Independencia, que ya lo habíamos visitado, pero pues en el itinerario de este viaje era uno de los... Sí, ahora hay que irnos allá a tomarnos una foto. Bueno, estamos aquí justo en medio y está chido porque cerraron esta vez y pues aquí está, queremos tomarnos una foto, pero queremos que sea gente así. No manches. Ya no cargamos tanto. Hoy es domingo y hay mucha gente con sus perros, con bicicletas, corriendo, en patines. ¡Qué chido! En mi ciudad no hacen esto. No. Ay, no, 100 pesos no lo valen. No, vente, mi mochila. Policía. No, ya. My boobs, creo que una. Bubi, se me sale. Cuidado. El relleno. La silicona. 3, 1. Amazing. Ay, vamos. We did it. La Alameda. ¿Y dónde vamos? La Alameda está hacia allá. Así que es por allá. Dame la mano. Todos por acá. Espérate, no te puedes cruzar así. Puede que sea doble. ¿Es hacia acá, no? ¿O hacia allá? 1, 2, 3. Ya vamos 4, a 5, llegar. 5 cuadras. Ah, bueno. Ah, pues sí, no, este es... No, a ver, lo estoy confundiendo. Parece el brincolín. Ajá, parece. Parece un brincolín. De inflable. Ajá. Ay. Ay, ya estamos otra vez en el hotel y ahora... ¡Ay, vengan de este lado! Y el día de hoy nos vamos, pero... ¡Salud! ¡Ya nos vamos! Es el último día aquí. ¡Salud! Es el último día aquí. Yo todo el día me voy a pasar. Sí. Y ya nada más ahorita vamos a entregar la habitación, vamos por nuestras cosas y nos vamos a ir a... Vamos a ir a placear porque todavía tenemos como 5 horas. Ay, tenemos 5 horas. Mira cómo le quedó este. Ok. Qué perro miedo. No manches, y solo acercarte al borde. Sí, acercarse al borde de ahí. Está esa habitación. O sea, estamos en un piso 15 y nuestra habitación, wow, realmente es un cuarto. Creo que ya les había enseñado esta parte, pero se ve muy, muy bonita. Este fue el outfit de hoy. La neta, pues esta blusa como que me hace ver gorda. No me hace ver gorda. Esta blusa hace que me vea como realmente soy. Ay, bueno, ahorita vamos a limpiar esto y vamos a arreglar tantito las camas para no dejarlas así tan feo. La única referencia, la única referencia de un José Antonio que tengo es una persona güera, así que voy a decir que es güero. José Antonio. Probablemente, sí. Probablemente chaparrito. Ajá. Y sí, es un señor, José Antonio, tal vez unos 40 años. Ok. Tiene... No tiene bigote, ni barba. Ni barba, ok.
pero creo que es muy buena onda. ¿Qué más? Nada más. ¿Color de piel? Moreno. Güero. Moreno y güero. Ok. 50-50. ¡Ay, no tiene! Es calvo. Calvo. Pero también no, pero tiene, no bigote, tiene bigote ni barba. Es moreno. Pero también se ve que es buena onda. No, es güero. Se ve como rosado. Es güero. Bueno. Dispuesto a aprender y dar mi mejor esfuerzo. Ay, hermoso. No English. Vamos a decir. Es que es nuestro juego de adivina quién. Versión Uber. Ya. Está chingón. Ay, dale. Necesito esa actitud. Ay, bueno, ya no lo vieron. Ah, no, sí, iba como bailando y cantando. Entramos a un mumuso. Ahorita ya estamos en la plaza. Nada más vamos a ver qué hay porque se ve muy bonito, pero realmente no creo hacer más. O sea, comprar algo aquí. Ah, sí, es un para las hojas, ¿no? Thank you. Ahorita estamos aquí en CNA y venimos a ver, en mi rancho tampoco hay CNA, entonces tengo que aprovechar. O sea, aquí no hay, bueno, o sea, en mi rancho no hay, pero ahí está como 20 minutos, no, media hora en carretera para llegar a mi... ¡Ay, vean este saco! ¡Ay, no me escuchan! Y ahorita llevo estas dos chamarras que siento que son como súper básicas. ¡Vean este! ¡Ve ese saco! Ay. Ah, sí, es cierto. Aquí estamos todavía con las maletas y me compré unos tenis. Me compré unos tenis y compramos de CNA. Cada quien trae su bolsa. Bueno, ella trae mi bolsa. Y pues nada, estamos aquí esperando. Mira, está ahí de asesinos cereales y entras ahí a ver a los asesinos. Güey, este es el... Ah, sí. Felicidad. Ay, traigo los ojos rojos. Dice Jessie que ya no se quiere regresar. Ay, no manches.